Hacer un dato promedio es muy difícil porque depende mucho de la cosecha. Claro. Es decir, en época de cosecha ingresa un número y cuando no, baja, por supuesto. A eso sumale que este año tuvimos dos situaciones especiales que otros años no ocurrían. Por ejemplo, Ingredion estuvo algún tiempo, vos sabrás, que complicado con el tema de la venta de sus productos, todo eso, entonces hizo que se restringiera el ingreso de la compra de maíz. Entonces entraron menos camiones. Lo mismo ocurrió con el molino que era Cargill y se tuvo que esperar todo el proceso de venta a Molinos Cañuela, que hoy se llama Trigalia, ¿no es cierto?, para recuperar todo el movimiento, todo el proceso de ingreso de trigo y todo lo demás. Bueno, eso hace. De cualquier manera, nosotros por recibos de venta que le hacemos a los camioneros de afuera, te recalco eso que son para los forasteros, esto nada más, sin contar los camiones que venían cargados con cereales de Chacabuco, se vendieron aproximadamente 13.500, 14.000 recibos esos son los camiones forasteros que ingresaron hasta la fecha. O sea, desde el 10, 11 de diciembre del año pasado a la fecha de hoy, casi en un año, digamos. Y en cuanto a la modalidad de trabajo, a futuro, ¿se proyecta algún cambio tal vez en la relación justamente con estas empresas u otras que quieren utilizar el predio? Sí, se hizo un estudio que se está haciendo, terminando ya de hacer, creo que ya está terminado, falta muy poquito, de lo cual la idea es, antiguamente, sobre todo Ingredion, cuando era industria del maíz, prestaba algunas colaboraciones a cambio del servicio que se le brinda a la fábrica desde acá dentro de la playa. El servicio era, por ejemplo, ellos tienen acá una oficina de vigiladores, tienen el calado con sus empleados, que no deja de ser una responsabilidad para el municipio, porque al fin y al cabo tiene gente de un trabajo privado en un predio municipal, es una responsabilidad para la municipalidad, ¿no es cierto? Y la utilización de la playa en beneficio de la empresa propio o de las empresas, en este caso estoy hablando de Ingredion hoy, y del molino también, que lo utilizaban como estacionamiento previo a sus cargas y descargas de sus camiones, o que iban a sus respectivas plantas. En consecuencia, se me ocurrió que se cortaron esas colaboraciones. Por distintas causas se cortaron, bueno, no llegaron más acá colaboraciones de camiones con piedra, o otro ejemplo, hasta el atmosférico se cortó, mira, para que te haga una idea. En consecuencia, bueno, se lo planteé a mi jefe, se lo planteé a Víctor, y decir, bueno, miren, nosotros estamos brindando un servicio gratuitamente para dos empresas privadas. Entonces, me resulta injusto, a mi pensar, que un vecino como vos, como yo, como él, que paga sus impuestos de su vivienda, su impuesto municipal, ¿no es cierto? Es injusto que dos monstruos como este utilicen gratuitamente un predio municipal. Entonces, me parece a mí que deberían pagar el espacio y el uso que están utilizando en la playa municipal. Bueno, se está haciendo un estudio. Se va a llamar a las dos empresas para ver si se puede concretar un convenio, un contrato, no sé cómo le van a llamar, para hacer y fijar un alquiler, no sé si mensual, semestral, bueno, eso lo dictaminarán desde adentro. Ya para ir finalizando, Carlos, ¿cómo está la situación con el transportista local, con el de Chacabuco, ¿no? Que en su momento tenía sus reparos de venir a la playa por distintos motivos, ¿no? Bueno, mirá, estamos muy bien. Ha cambiado mucho. Casualmente recién, antes que ustedes llegaran, estaba hablando con un muchacho que es camionero de acá de Chacabuco y él mismo me lo planteaba, que la playa está mejor, que la ven más iluminada, se hicieron la iluminación nueva, que dejan los camiones con mayor tranquilidad que antes, precisamente al haber más luz, haber más movimiento. Se han evitado algunos robos que antes ocurrían. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora, por lo menos, ha mejorado mucho en ese aspecto todo.
Yo tengo también un proyecto muy ambicioso que ya lo presenté. Yo hice un relevamiento de vecinos acá sobre la avenida Elías Román y todos, absolutamente todos, el 100% de los vecinos me firmaron para la solicitud de la ampliación de la red cloacal, porque no llega hasta acá la cloaca, llegan hasta Engormix. Entonces, por dos cuadras, es una lástima no estar conectado. Bueno, se lo planteé a los vecinos, todos que sí, te imaginás. Así que bueno, esa solicitud está presentada en Obras Públicas, estuve hablando con el ingeniero Lala, me dijo que sí, que eso se va a realizar, que tengo que esperar porque hay algunos otros pedidos previos con anticipación, pero que bueno, que eso está, es un proyecto que es realizable. Así que bueno, ahí vamos. Después tengo otros proyectos más, que la operatoria de la playa va a ser diferente si es que se lleva a cabo. Tengo la idea de que ya no cualquier camionero que venga no estacione en cualquier lado. Entonces eso, al estar mal organizada la ubicación de los camiones, resta espacio. Entonces yo tengo un proyecto que también ya lo presenté, donde todo va a ser por fila. El que sepa lo que es un puerto me va a entender, el camionero que va al puerto, ¿viste? Y va a ser más ordenado, los estacionamientos van a tener un sector determinado y eso nos va a permitir ingresar 100, 200 camiones más, que son los que, por culpa del desorden de acá de la playa, yo le estoy generando a la Secretaría de Tránsito no permitirle que cumpla con hacer cumplir la ordenanza debidamente o en su totalidad. De todos los camiones y acoplados que están en la planta urbana, ocupando lugares que la ordenanza no lo permite. ¿Pero eso por qué? Porque yo no tengo todavía la playa en condiciones y ordenada como para ofrecerles espacio. Cuando yo lo tenga terminado, que va a ser pronto, entonces toda esa problemática la vamos a trasladar acá. Pero ya para eso la playa va a estar toda bien alambrada, toda iluminada. El transportista de Chacabuco va a poder venir con total y absoluta tranquilidad a dejar y a buscar su camión en su lugar. ¿Me entendés? O sea, le vamos a dar un orden, digamos, lo vamos a reacomodar. Así que bueno, todo eso está. Por eso te digo, la gestión de un año para mí fue muy positiva. Hubo lindos y buenos cambios.